La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón hizo un llamado a los comerciantes en San Isidro de El General con el fin de que no estacionen sus vehículos durante todo el día en las zonas blancas de los parquímetros. Además, instruyen a los colaboradores de los diferentes negocios a que tampoco lo hagan. La razón, porque según la agrupación se vienen realizando una serie de gestiones desde hace varios años para brindarles mejores condiciones en sus puntos de venta. Una de estas es la gestión para que durante el mes de diciembre no se realice el cobro de los parquímetros municipales y con ello incentivar el flujo de clientes. Esto con el fin de que se estacionen libremente y puedan hacer sus compras sin preocupaciones ni recargos adicionales. Estas gestiones fueron apoyadas por el gobierno local, que aprobó que desde el 9 de diciembre y hasta el viernes 20 de este mes se suspendiera la fiscalización de zonas autorizadas a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, le han dado seguimiento y de manera periódica a cómo se le está dando uso a esto, pero han encontrado que algunos de los vehículos corresponden a los dueños de los negocios o sus colaboradores. Esto les preocupa ya que precisan que en la municipalidad están valorando no apoyar más esa iniciativa en los próximos años, al determinar la poca disponibilidad de los espacios para los consumidores y que no tiene el efecto esperado.